Good morning, my name is Miguel Ramirez. I come from the Escuela Secundaria Técnica número 14, 5 de Mayo. And now, with my friends and classmates, I'm going to talk about some little stories. Well, let's begin with Carlos. Now I'm talk about to my history, that is the hell and the turtle. In the world of the animals, there was a very arrogant hare because she said to everyone she was the fastest. That's why she was always shouting at the slow turtle. Look at the turtle. Hey turtle, don't run so much that you are going to get tired of going so fast. The hare used to say shouting at the turtle. One day they were talking and it occurred to turtle to make a strange lot with the hare. I'm sure I can win you a race, she said. To me? Asked she astonished. Yes, to you. Let's put to bed a tame stone and test see who wins the race. The hare very amused accepted. All the animals meet to watch the race. The road and the finishing line were marked. When it was ready, the race started, among big applause. Reeling on her speed, they have left the turtle goat and remained lazing about. She had time and no wind so touch a slow creature. Then she started running, she ran fast as she went well. The turtle went slow but without stopping. At once she went ahead. She stopped next to the road and she sat to rest. When the turtle passed by her height, the hare made fun of her once more. She led her advantage and set out her quickly walk. She did the same several times. But in spite of the mock, the turtle kept her away until she arrived to the finishing line. When the hare woke up, she ran with all her might, but it was too late. The turtle had won the race. That day was very sad for the hare, said she. Learned a lesson she would never forget. You must never mock of the others. Thank Carlos, that was an amazing story. Now we're going to listen my classmate Anna. Well, this my history is about a snowman. It was nearly Christmas. Katie wake up and found that the world was white and magical. Snow, she shouted. Snow for Christmas. She ran outside and danced in the snow. Her brother, Eddie, came out too. They made a big round snowball and a small one. They put him. He was alive. Hello, he said, it's Christmas. Will you like a present? Yes, please. The snowman waved his arms. Silver crystal for snowflakes filled the sky. It was so beautiful. We must give you a present too, said Katie. They gave the snowman a carrot for nose, a scarf for his neck, and a hat for his head. Happy Christmas, they say.
The snow stopped and the sun came out again. The snowman started to melt. Goodbye, he said. Boy me again next year. Thanks, Manuel. And now my friend, Lauren. The story is about the weeping woman. Her name was Maria and she lived in Xochimilco, and she was the most beautiful woman in the village. She was also very proud of her beauty. She used to tell her granny, "One day I will get married with the most handsome guy in town." And her granny replied, "The most important thing are your feelings, not your appearance." And Maria thought, "Oh, my granny is so old-fashioned, she doesn't know anything at all." So Maria got married with a handsome cowboy, even though her parents told her not to do so. At the beginning, everything was okay, and they had two children. But the cowboy traveled a lot and didn't pay attention to Maria. He only cared about his children. So one day, Maria saw a gorgeous carriage with her husband and a beautiful rich woman sitting by his side. She went so jealous and angry that she grabbed her children by the arm and threw them into the river. But then she realized what she has done. She tried to save them, but unfortunately she tripped with a branch and knocked her forehead with a rock, and she died. So were her children. From this moment and on, you can hear in the evening in Xochimilco the weeping crying of a woman. "Oh, my children." So mommies tell their kids, "Don't stay out late at night, otherwise take you." Thanks, Larina. And to end these stories, now I'm going to tell mine. This short legend from Belgium talks about the story of a mysterious lake light in the city of Urge, which many people call the Lake of Love. Sometimes ago, there was a young woman named Mina, whose father had great wealth, being one of the most important people of that time. As such, he wanted his daughter to marry a young man of the upper class, so that his daughter could continue to hold a privileged position as she had until then. However, Mina ended up falling in love with a boy named Stromberg, who similarly corresponded to him. He was very poor, and that is why the father of the girl opposed the marriage strictly. Mina became so sad that she ran away from home, ran until running out of power, stopping in a nearby forest. When Stromberg learned that he had disappeared, he went looking for her all over the city, going through streets and bridge. Once had left the surrounding and arrived at the place where his belong was hiding. It was too late. Mina was dying of sadness and soon died in his arms. It was so much pain that the young man felt that he did not want to separate from her anymore. One house was built, and under the waters of the river lay, which ran very close to there. In that place, he raised a dam to separate the waters, and placed a tomb for Mina, whom he would never stop loving. Time later, the water would flood that place to form Lake Mainwater, near which to the day, many lovers walk inspired by its beautiful story. Thanks. ¿Escucho bien? Muy bien, chicos, felicidades, la verdad fue muy inspirador para quienes pudimos escucharlos. Pero bueno, quizás haya algunas personas que no todavía conocen muy bien el inglés, no lo practican, entonces, ¿nos pueden contar acerca de sus historias, por favor? Quien guste, no tengan miedo. Mi historia trata de, se acerca la Navidad y dos hermanos despiertan y ven el mundo lleno de nieve y todo es tan mágico. Ellos empiezan a jugar en la nieve, construyen una bola de nieve grande y otra chiquita. Después las unen y crean un muñeco de nieve. Después él cobra vida. Él les dice que es feliz Navidad y les va a ofrecer un regalo. De pronto empieza a nevar y ellos le ofrecen un regalo también. Le dan una zanahoria para su nariz, una bufanda para su cuello y un sombrero para su cabeza.
Después el hombre de nieve se empieza a derretir y les dice que lo construyan de nuevo en el próximo año para poder jugar juntos otra vez. Gracias. La mía fue la clásica historia de Sopo de la liebre y la tortuga, que se trata de que la tortuga era muy vanidosa y decía que era la más rápida, hasta que un día la tortuga se hartó y le dijo: yo soy más rápido que tú. Entonces la tortuga se dio cuenta de todo lo que hacía y cuando empezó la carrera todos los animales lo estaban viendo. Entonces la liebre se confió demasiado y a la mitad de la carrera se quedó dormida, mientras que la tortuga seguía igual, y cuando estaba a punto de llegar a la línea de meta la tortuga, la liebre se despertó y se dio cuenta de su error y a partir de ahí dejó de burlarse de la tortuga. Un cuento clásico sobre la constancia y la presunción, ¿no? Por supuesto. ¿Quién más? Bueno, mi historia es más bien una leyenda. Es una leyenda tradicional de México, es La Llorona. Bueno, se trata de una mujer, bueno, se llamaba María y ella vivía en Xochimilco. Ella era muy bonita y entonces decía que no se casaría con cualquier persona, sino con el hombre más guapo. Y entonces un día se casó y tuvo dos hijos, pero su esposo no la quería y solo quería a sus hijos. Entonces un día su esposo llegó en una carroza con una mujer muy rica y muy bonita, y entonces a ella le dieron muchos celos y se enojó mucho que aventó a sus hijos al río. Y bueno, cuando sus hijos se habían ahogado, se dio cuenta de lo que había hecho y trató de rescatarlos, pero ya era demasiado tarde. Y entonces ella, al momento de tratar de salvarlos, se cayó y se pegó y se murió. Y entonces ahora, bueno, cuenta la leyenda que en Xochimilco en las noches se escucha el llanto de una señora diciendo: ay, mis hijos, y es una historia tradicional. Pues claro, la clásica llorona. Es importante o interesante escucharla en otro idioma, ¿no? Siempre, casi creo que todos crecimos con esta leyenda, pero la verdad nunca la habíamos escuchado. Yo no, nunca la había escuchado en otro idioma. Tú, por ejemplo, compañero, ¿de qué trata tu historia? Bueno, mi historia trata de... Bueno, es una leyenda de Bélgica que trata sobre una mujer que era... Bueno, una mujer y su padre, que los dos eran extremadamente ricos. Entonces, como clásico hombre rico, el señor quería que su hija se casara con un hombre rico para seguir con el legado tanto familiar como de dinero. Pero ella se enamoró de una persona que era extremadamente pobre. Entonces ambos se correspondían, pero el padre no estaba de acuerdo. Entonces la chica se fue a correr a un bosque y entonces cuando el hombre se enteró, la siguió, pero ya era demasiado tarde. Ella estaba muerta de tristeza. Entonces la leyenda cuenta que se levantó una presa para detener el río y que él pudiera construir una tumba para ella. Y así entonces después tiró la presa y siguió el río, y de ahí se cree que en Bélgica es un lago muy famoso que se llama Mine Water, o el lago de mina, y entonces así se llama la chica, y ahí se cree que está la persona, hasta el día de hoy. Wow. Una bella historia de amor, bueno, bella y trágica a la vez. Pues muy bien, nos da mucho orgullo escucharlos en inglés. Cuéntenos, ¿tenían alguna experiencia con el inglés antes de entrar al sistema de secundarias técnicas? Sí. ¿En general todos vienen de la primaria con inglés? Sí. ¿Y lo perfeccionaron aquí o van? Sí. Sí, bueno, eso es importante. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este programa, nuestros alumnos. Queremos dejar un espacio, por supuesto, para que nuestros alumnos manden saludos a ustedes deseen, chicos, ya saben, es su espacio, por favor, adelante. Lo haré. A tu mamá, a mi suegra. A su mamá, a su papá, a su abuela, por supuesto. Mani. Yo quiero mandar un saludo a toda mi familia y agradecerles por apoyarme en todo. Yo quiero agradecer a toda mi familia y a mis maestros. Yo quisiera agradecerle a mi profesora de inglés, Karina del Rey. A las profesoras que tomen la primaria, que no me acuerdo mucho de su nombre, a mi familia, a mis amigos que están aquí presentes, y nada más. Y a Brenda también. Muy bien, a Brenda.
por supuesto, a los profesores, su importantísima labor aquí se ve reflejada en esta pues excelente pronunciación. Y bueno, yo quisiera despedirme, no sin antes mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es, nos permite día a día llegar hasta ustedes con estos programas. Y por supuesto, no sin antes despedirnos con ustedes, chicos de la secundaria técnica o de las secundarias técnicas, no sé si vengan de la misma o si vienen de separadas. ¿De cuál vienen, por favor? De la Escuela Secundaria Técnica número 14. De la 14, por supuesto. 5 de mayo. 5 de mayo. 5 de mayo, perfecto. Excelente, Batalla de Puebla. Muchas gracias a todos por acompañarnos y estamos en, recuerden que estamos en TV de Gestes, TV Aprendiendo.